que dije nunca, te espero, te esperé, que anclaba sueños al borde de un ciclón, que despeinaba mi suerte al desnivel, vi amanecer de otro color por ti, que desempolvas la brisa que dejé, que te amontonas justo en el corazón, disimulada pero indudable, parte de esta generación. Sus guerras, como de paso en tus alas, sigo sembrado en la tierra. Y ya ves, yo andaba abrochándole el sol a nubes pasajeras. Te dije nunca regreso, cuando ya estaba de vuelta, de vuelta. Y así, yo a punto de llover, con la maleta dispuesta a no partir, tú me expediste cual barco de papel, para variar, nunca me fui, como de moneda sus cartas, como de cada puesto sus guerras, como de paso en tus alas, sigo sembrado en la tierra. Y ya ves, yo andaba abrochándole el sol a nubes pasajeras, te dije nunca regreso, cuando ya estaba de vuelta, como de moneda sus caras, como de cada puesto sus guerras, como de paso en tus ¿Qué cámara estamos? Por acá, por acá, por acá, que no veo nada. Cuidado, esto, cuidado, cuidado. ¿Listo para Lucas? Oye, mira esto, uno probando. Mira, uno, dos, y estamos de bala hoy. Esto es Entre Manos. Esto es Entre Manos, con De Corazón. Bienvenido, De Corazón. Muchas gracias por la invitación. Martica. ¿Qué? Ataca. Me voy ahí. No, ah, ¿me toca a mí? Sí. Bueno, como ven, una de las agrupaciones jóvenes del país con esa esencia trovadoresca, que la tienen, de verdad, sí, que sí, sí, la sí, tienen. Sí, y acoples de voz, empastes preciosos, estudiantes de música, todo se ve, todo fluye, todo fluye. Bueno, Vicente, háblanos un poquito de este proyecto. Ustedes fueron compañeros de estudio, algunos o todos, creo que en Caturla, sí, mi sí, antiguo sí. trabajo. Aquí nos mando un saludo a mis compañeros. Nos encontramos en la Escuela de Arte, nos encontramos en la ENA. Lo más importante es que somos cinco amigos que cursaron estudios y que cursan estudios, ¿no? Y que bueno, por azar del destino, la vida nos encontró, nos hizo unirnos y estamos haciendo el proyecto este. Yo conocí primero a Gibran en la ENA, juntos empezamos a hacer las primeras canciones, a arreglar los primeros temas. Y bueno, ya después estos tres amigos se nos unieron al proyecto y aquí estamos. Muy bien, y ese De Corazón, De Corazón, porque lo que hace es eso, es un juego de letras. El nombre se lo pusimos, teníamos que filmar un programa de televisión y no teníamos nombre. Entonces, hacíamos dos años, estábamos trabajando ya sin nombre todavía.
Y entonces, bueno, nos sugirieron eso porque, bueno, es una canción que yo había hecho, que se llama así, De Corazón. Pero la S, entre el Gibran y yo... Él no estaba muy convencido del nombre. No, yo no estaba convencido. Yo fui que la apoyé ahí. Sí. Ese es el nombre. El son con S, porque ya. De corazón es lo que hacemos. Claro. Y la S por el son. No es porque hagamos son, ni porque seamos tradicional, no sé, enteramente, ¿no? Pero bueno, creo que son escubas, son extradición, y es lo que somos nosotros lo que vamos a defender. Muy bien. Y entonces por eso es que se llama así el proyecto. Pues precioso. Vamos a sonar los dos temas. Vamos a oír. Vamos a hacer una canción que se llama Zapatos. ¿De quién? ¿Quién compone? De mi autoría. Pones tú estés donde estés, zapatos pa' que se llenen de colores, la arena de los caminos tras tus pies, zapato nunca me bailes al revés. Zapato donde guardamos corazones, dama de noche sin papel, la vida es un trillo corto y asfaltado, cuando de momento echamos a correr, zapato nunca me bailes al revés, zapato que con los años casi todas las ampollas cicatrizan. Va dejando solo un beso en la repisa. Zapato que no me quedas porque hay sueños que te sueñan todavía. Y en cada camino va dándose la mano, la alegría y la tristeza. Prefiero soñar que despertar de un día con un tenis en la cabeza. Cenicienta que ahora de la discoteca no regresa. Zapatos para arreglar la anatomía, plantilla gastada de tanto esperar, la misma pelota sucia y descosida que todos los días tenemos que patear. Zapato, nunca me dejes de bailar. Siempre va zapatero a su zapato, y mucho más cuando tienes que vivir. A veces creo que es mejor andar descalzo. Así vine yo y así me voy. Suena el grupo. Gracias. Muy bien. Nos conocimos allá en el Tuntún, el pasado, jugaron por allá. Bueno, ¿encontraron el botero o no lo han encontrado todavía?
Bueno, estamos en eso. Háblalo de ese. Cada rato lo encontramos, cada rato no. O él no quiere que lo encontremos. Eso, eso depende. Ahora se le vio en ese clic y ha gustado bastante. Háblanos de eso, ¿cómo fue? Bueno, eso fue una experiencia bastante buena, ¿no? Nosotros habíamos hecho el tema. El tema, nos habían propuesto hacer un video para el tema. Contamos con la ayuda de René Arencibia, que nos apoyó mucho. Saludos para él. Pero bueno, lo que se firmó no era suficiente para hacer el video. Y entonces yo quería hacerlo. O sea, somos jóvenes, estamos locos por hacer las cosas, ¿no? Y con una camarita de foto terminamos de hacer el video. ¿Verdad? Eso lo editamos entre nosotros mismos, lo dirigimos también. lo editó Vicente, es sí. Modesto, por eso dice. No, pero nosotros mismos. A ver, lo digo porque entre todos hicimos el video. Todo el mundo aportó ideas, todo el mundo... Me ha gustado mucho. Con una camarita chiquitica de... Con una camarita de foto. Una sí, camarita... Anda por aquí. Eso, a ver, eso es bueno. Sí. Todas las personas que puedan aprovechar, todo se puede aprovechar. Y si uno quiere dar un mensaje, quiere proponer algo, no importa el recurso que sea, el mensaje es válido. Así que aprovecha. Vaya de la tecnología. Yo tengo una camarita, tengo que luchar. Vamos a luchar un videito, un clip. Yo te lo hago a ti, tú me lo haces a mí. Y después llegamos a un acuerdo. Y entonces, bueno, ¿fue nominado todavía, no? No. A ver, no fue nominado, pero como si lo fuera. Nos han ayudado mucho en los lugares, nos han puesto bastante, nos han promocionado mucho. Y creo que la función del video era ese, ¿no? Sí, catapultar también la carrera, porque se les ve y... Sí, empezar, el comienzo y... El comienzo. La gente te asocia algo. Pero ¿dónde se puede encontrar la de corazón? ¿Dónde se le puede ver? Nos presentamos generalmente en el Sauce, en los Jardines de Media, hemos estado en Paparán, en distintos lugares. ¿Los días de la semana? Alterno. ¿Sábado? Los sábados, los sábado, martes. Un miércoles, un jueves. Pues vamos a sonar otro temazo entonces. Vamos a hacer eso. Que de eso se trata. Así mismo es. Desde aquí, ¿no? Este tema se llama Desde Aquí. Desde Aquí. La 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 la.
Thank God, I'm the country boy. Oye, vamos a hablar un poquito. Hasta ahora hemos oído canciones de ustedes. En el proyecto pretenden abarcar otros compositores, otros autores. Nosotros tenemos temas, hacemos en vivo en algunas ocasiones canciones de Matamoros, de Nico Saguito. Presenta el grupo, los nombres, por ejemplo. Vamos a presentar, ¿verdad que sí? Gibran, tú no necesitas presentación, tú has tocado hasta con María Santísima. Con Ray Fernández principalmente. Con Fran Delgado, con Manu Bosco, Marango. Fran Fidel en las percusiones. Luis Sandy González, percusión también. Javier Barroso en el bajo. Vicente Alejandro, director del grupo. Y un servidor, Gibran Rivera. Muy bien, muy bien. Sí, ahí ¿vamos a hacer otra canción? Sí, sí. Con una caja de talco lo que tienes ahí tocando con la... es el, la miscelánea. Anda por ahí, ¿no? Casero. Bonabel. De los buenos, sí. Bonabel, sí. Bonabel. Hay que ver eso con la cuota de una persona. Bueno, vamos a cantar otra. Vamos a cantar esta canción. El extra. Vamos a hacer... ¿Cómo es? ¿El extra? El extra, sí. Esta canción se la dice a un grupo de amigos. No voy a decir a uno en particular porque no me quiero ganar la enemistad de nadie, ¿no? Pero bueno, un grupo de amigos que son extras y que, bueno, bien merece un tema. ¿Extras de cine? Extras de la televisión. De la televisión. Cine. Entonces hicimos esta canción que dice así. Que nadie se sienta agredido. Este es un tema que le puede causar alguna baja autoestima, pero es para levantar la autoestima. Bueno, es un efecto contrario. Ya. Escuchen el final. Andaba buscando un film y mira cómo te encontré. Andas buscando un fotograma feliz. Andas buscando que te preste un guión. Andas echando el corazón a latir. Andas soñando en alta definición. Que en una toma te salga la mirada sin tanta pereza. Que no es verdad, pero quieres amasar la mentira con. Y a veces pierdes la cabeza. Tú no eres extraterrestre, tú no eres extraordinario. Tú eres un extra, mi hermano, que sale una vez al año. Tú no eres extravagante, tú no eres extrasomático. Tú eres un extra, mi hermano, que sale una vez al año. Y una vez al año, que no hace daño. Siempre se puede rebobinar. Rewind. Busca todo lo que te haga un gozo. Sueña, porque no está prohibido soñar. En realidad no existe el maquillaje que cubra las penas. Ya no le pongas sonrisa de cartón a tu telenovela. Y que la suerte te llegue y te guiñe por fin la claqueta. Te vi salir por momentos y a veces pierdes la cabeza. Extraterrestre, tú no eres extraordinario, tú eres un extra, mi hermano, que sale una vez al año. Tú no eres extravagante, tú no eres extrasomático, tú eres un extra, mi hermano, que sale una vez al año. Y que se sienta mi coro pa' ver si encuentra trabajo. Tú eres un extra, mi hermano, que sale una vez al año. Háblame código Morse, porque sí, mira que yo te busqué, ay, pero nunca te vi, díselo así. El extra, sí, el extra, yo te vi de tramoya poniendo lucecitas, pero nunca te vi en la TV, me lo perdí. El extra, sí, el extra, sí, ya entré a cada cabina de programación, y hasta en video te pregunté por ti, y eso fue así. El extra, sí. Thank you.
el león de la metro. Qué bueno está eso. Qué bien, qué Oye, bien. Estamos llegando al final, muy sabroso este programa, muy divertido con ustedes. Bueno, vuelvan por acá, verán. Muchas gracias. Por estar sudando por ahí. Muy agradecido a ustedes, a Fidi, al director del programa, a todo el colectivo. Y Venga. Nos hemos sentido muy Yo de paso bien. Quiero felicitar a dos muchachitas, Yamilé y Joana, que vinieron desde Alamar, la zona 10. Que son fans, son fans del programa. Programa y están aquí. Y vinieron especialmente que... a verlos ustedes también. Muchas gracias. Entonces, a ver, vamos a cerrar con. Creo que tengo que ir en algo que pase por ahí. Sí, nosotros también. Por eso. Estamos con todos los instrumentos arriba. ¿Cuál mejor para sonar que? Te recomendamos un botero. Un botero, pues venga. De subir y de bajar, tengan lista en la sala porque voy a despegar. El tío Juan nunca supo lo que iba a suceder. Toda la chatarra que dejaron los de allá, no voy a debatir cómo, ni cuándo, ni por qué. No voy a preguntar lo que se suele conocer. Prefiero perfumarme con para la mar.